porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe hoy lunes 16 de julio en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. El día de hoy nos acompaña Ricardo Esquivel Castañeda, líder de Antorcha en el estado de Sonora. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabemos que el antorchismo del estado mantiene una lucha, principalmente el de Hermosillo mantiene una lucha ante el ayuntamiento municipal para exigir solución a demandas básicas de servicios. Nos gustaría que nos planteara un poco, nos platicara sobre estas demandas y cuándo fueron planteadas. Bueno, sí, ciertamente el antorchismo hermosillense está en lucha desde hace 13 días debido a que tenemos una serie de demandas planteadas ante el ayuntamiento que encabeza el licenciado Javier Gándara Magaña. Estas demandas son principalmente de servicios básicos, como puede ser la luz y el agua potable, en dos colonias del norponiente de Hermosillo. En concreto, me refiero a la colonia Humberto Gutiérrez y a la colonia Cajeme. Y estas demandas surgieron pues a raíz de que se formaron estas dos colonias. Hay una minuta firmada desde el 13 de septiembre del 2011... donde se compromete el Ayuntamiento de Hermosillo a poner servicios como la luz y el agua. Entonces, como no se ha cumplido, por eso hemos iniciado esta lucha, porque el verano ya está arreciando en Hermosillo, las temperaturas son muy altas y por eso nos interesa pues contar con el servicio de la energía eléctrica. ¿Cuáles son los motivos por los que el Ayuntamiento no les ha dado solución? Bueno, yo pienso que los motivos son, pues como se ven en todas las grandes ciudades del país, ¿no? No hay distinción de partidos aquí. Realmente en todos lados en nuestro país se ve que hay un menosprecio, que los gobiernos municipales y estatales no quieren invertir en obra social para la gente marginada. Y yo veo que eso es el fondo del asunto ahí en Hermosillo, porque pues yo veo cómo se derrocha mucho dinero para las elecciones. En cambio, cuando un grupo de ciudadanos, cuando 548 familias de dos colonias, como es la Humberto Gutiérrez y la colonia Cajeme, solicitan servicios básicos, pues se les niega diciéndoles que no hay dinero, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues es importante precisar eso, que no son invasiones, que son colonos que están pagando su terreno y que además hay una firma de por medio con el ayuntamiento para que se les otorgue estos servicios. Entonces, ¿por qué no cumplen? Pues simplemente porque no hay una voluntad política de invertir donde está el pueblo pobre, ¿no? Eso es mi idea, ¿no? ¿Qué consecuencias ha traído esta misión del ayuntamiento? Bueno, el hecho de que el ayuntamiento no cumpla con su palabra, no cumpla con un documento, porque no solo es palabra, sino además hay un documento de por medio, pues esto tiene un lado negativo en la imagen del gobierno, porque se desdora, es decir, se ve mal un gobierno que firma documentos y que no los cumple. Yo creo que debería de haber un poquito de vergüenza para aquellos políticos o funcionarios que hacen compromisos y no los cumplen. Entonces, yo creo que se debería de cumplir. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene esto? Pues las consecuencias las paga la gente pobre, porque finalmente, si hay un documento donde dice que el ayuntamiento se compromete a poner luz, y Hermosillo, como ustedes deben de saber, Hermosillo pues es la capital del estado, pero además las temperaturas ahí ahorita andan por alrededor de los 44 grados hasta 50 grados. Entonces, pues generan problemas, pues hay gente que ya se nos está deshidratando, hay niños pues que están chiquitos y que necesitan pues el clima, como decimos, ¿no? Necesitan un ventilador, necesitan una temperatura pues más agradable. Hay señoras que están embarazadas, hay señoras que ya parieron,
Hay adultos, en fin, yo creo que pues la luz significa algo muy importante y no contarla, pues es yo diría que es antiprogresista, ¿no? Porque bueno, si hay un compromiso de por medio, quien se ve lastimado por no contar con este servicio, porque es vital, pues allí no es un lujo la luz, sino es algo muy necesario, ¿no? Y entonces, pues ¿quiénes salen perjudicados? Pues salen los más débiles, ¿no? Como siempre, que es el pueblo. Entonces, pues ahí se está afectando, porque ahorita apenas está empezando el calor, ¿no? ¿Por qué dejaron pasar o por qué manifestarse ahora que ya casi se cumple el año de que ustedes plantearon estas demandas? Bueno, ¿por qué hasta ahora? Porque entrando el año, lo que se nos dijo a nosotros, o sea, la minuta dice que se va a poner la luz y el agua en estas colonias en el 2012. No especifica en qué mes, pero sí dice muy, muy claramente que es para el 2012. Entrando el mes de enero del 2012, nosotros fuimos rápidamente al ayuntamiento y le dijimos que cumpliera, que queríamos ver concretizado ese acuerdo. Sin embargo, el ayuntamiento pues ha dicho que ellos iban a ver la opción de que el propietario, es decir, el dueño del terreno donde estamos asentados, cediera el terreno. Entonces, pues ahí nos han traído con que el dueño no quiere ceder el terreno y el dueño efectivamente no quiere ceder el terreno porque la gente no le ha pagado todo su terreno. Entonces es un trámite que se tiene que cumplir ahí. Pero finalmente hablamos con el propietario y el propietario aceptó dar una anuencia. Una anuencia es un documento simple, sencillo, donde el dueño dice: yo, Jorge Luis López Perla, estoy de acuerdo en que se ponga el servicio ahí en esa colonia, no tengo ningún inconveniente como propietario. Y entonces, el ayuntamiento, después de que hemos insistido una y muchas veces, accedió a que se pusiera la luz por medio de este documento, pero eso fue después de que hemos hecho muchas gestiones. Hemos ido todos los meses estos que han pasado, hemos ido a tocar puertas y finalmente cuando vimos pues que si se nos manifestábamos antes de las elecciones se podía malinterpretar, ¿no? De como que queríamos perjudicar al gobierno municipal y a su partido, y entonces nosotros accedimos a esperar un momento pues para ponernos a luchar, y finalmente ellos aceptaron, pero después de que hemos hecho un plantón y una marcha, ¿no? Pero no tiene motivos de generar un problema a la administración que va a salir, ¿no? Sino que simplemente que esperamos unos meses, 5 meses, 6 meses, pero ya dijimos, bueno, ya va a mitad del año, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Si ya se van, estos se van a ir en septiembre. Termina la administración el 15 de septiembre de este año. Entonces, si se van, ¿nosotros cómo quedamos? Por eso decidimos manifestarnos 3 meses antes, ¿no? Durante este tiempo que le resta a la administración, ¿qué actividades realizarán ustedes? Bueno, nosotros como suele hacerse en todos los casos en que pasa esto, porque pues nosotros ¿qué podemos hacer aquí? No hay de otra más de que informarle a la ciudadanía de Hermosillo que no es correcto que el ayuntamiento firme documentos y luego no los cumpla. Eso se ve muy mal en una administración. Y entonces nosotros vamos a difundir por todos los medios posibles, volanteos, estamos haciendo cada lunes una marcha por las calles de Hermosillo, y entonces vamos a seguir con esa ruta de manifestarnos todos los lunes en el Palacio, y además pues vamos a ir escalando el número de gentes, ¿no? Ahorita el lunes pasado movilizamos 250 gentes, fue nuestra primera pequeña marcha, pero este lunes que viene pues vamos a aumentar el contingente, donde vamos a mover ahora a otras colonias de Hermosillo y de la costa de Hermosillo, con la finalidad de que el gobierno sepa que no vamos a ceder, porque no estamos pidiendo lujos. Repito, ahí en Hermosillo es un calorón terrible y el agua y la luz son vitales para poder vivir. De otra manera no se puede vivir. Es insoportable estar sin aire ahí, sin clima, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a
a escalar nuestro movimiento. Lo vamos a ir haciendo más grande cada día, ¿no? Bueno, pues le agradecemos que nos haya concedido esta entrevista y mantendremos informados sobre el progreso que ha tenido esta lucha, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y pues esperamos que el alcalde Javier Gándara Magaña reflexione y que sepa que no estamos ahí por necios, por caprichosos, ni por quererle manchar su administración en el último periodo de su administración. No es eso lo que buscamos nosotros, pero simplemente que se acuerde de que pues hay un compromiso por escrito y las familias son 458 familias que necesitan ese servicio. Ojalá y que entienda y que sea sensible. Y bueno, pues esperamos que se resuelva el problema. Esto fue todo por hoy. Yo le espero mañana con más información y le deseo que pase buen inicio de semana. Antorcha TV. Periodismo crítico.